Bien hecho. Te has puesto perfume y te bañaste. Quédate ahí. ¿Ves que tu cuñado está cansado y hambriento? ¿Por qué no pones la mesa por una vez y haces el té, ¿eh? ¿Ah? Esmer. Mujer. Hiciste unos pasteles, el té está listo, limpiaste el lugar. ¡Qué sorpresa! ¿Hiciste todo esto? ¿Qué te parece? Si quiero, puedo barrer todo el pueblo en una hora. Mi abuela decía, cuando llegue el momento, una chica será como una pera madura. A juzgar por el sabor de esto, ha llegado tu hora. Querida, ya creciste. Deja de dar vueltas por las colinas tú sola. Te meterás en problemas. Nadie te querrá y acabarás solterona. No me importa. No dejaré de coleccionar flores y hierbas solo porque nadie me querrá. Si no los elijo yo, ¿quién hará los ungüentos? ¿Dónde está mi bolsa? ¡Qué estúpida, Esmer! Por la serpiente. ¿De qué serpiente hablas? No es nada. Ali, Aishé, apúrense. Ali Murad sintió el aroma y se despertó. Todo está listo, ven. Dios bendiga a la serpiente. Nos estamos divirtiendo. Te echaba de menos. No te vi en todo el invierno y no vienes a nuestra zona. Todo lo malo viene del mar. ¿Eso crees? ¿Qué mal has visto en mí? ¿No venía yo también del mar? Sí. ¿Cómo están todos en casa? Olvídate de ellos. Lo único que hacen es molestarme. Me quedo allí solo por el bien de Masum. Si no fuera por eso, estaría aquí. ¿Y Masum terminó la universidad? Sí, claro. Y también acabó como su padre y su hermano. Tardó 8 años. Y yo pensé que era un vagabundo de joven. Pero ese asunto... Bien. Hablando del diablo... Masum, dime, ¿dónde estás? Abuelo, nunca adivinarás dónde estoy. El sol se está poniendo y se ve precioso. ¡Estoy volando! Esto es una locura. ¿Dónde estás? Estoy volando hacia abajo de Gursu. Oye, dices que viviste una vida plena, ¿no es así? Pero no has hecho nada. Tienes que probar esto. Claro, como si no tuviera nada que hacer. ¿Estás loco? Masum, bájate de eso. Sea lo que sea. Abuelo, esto es precioso. Es increíble. Escúchame, te romperás los huesos. Masum, vas a morir. ¿Me escuchas? Masum, ¿me escuchas? Esmer, ¿qué estás haciendo? Hace calor. Estoy tomando aire fresco. Lo olvidaste. Tenemos que ir a una fiesta. Los anfitriones nos esperan. ¿Y qué es lo que voy a hacer allá? Ve tú. Querida, mézclate con la gente. Que te vean las madres. Yo no quiero eso. Cielos, no voy a suplicar. Siéntate a mirar las estrellas. Quizá alguien de allí te quiera. ¿No viene Esmer? No vendrá. Déjenla. Pudimos haberle conseguido un vestido. No se trata de eso.